8, porque si llego a las 8 y media la primera vez en la iglesia, soy de Bayamón, si hay alguien que me conoce va a decir, este va cambiado. Tengo que llegar temprano, Dios mío, así que abre camino a algo. Pero qué bueno que estamos aquí, que nos vamos a gozar, ¿verdad? Yo traje, yo vine con preparado, con, yo dije, va a estar allí, Ariel, te voy a impresionar. Esta es para abrir la puerta. Gracias, hermano. Yo dije, tengo que llegar temprano, tengo que hacer algo. Preparé PowerPoint, preparé un montón de cosas. Pero veo un ambiente diferente, y el Señor como que me está inquietando a hacer algo totalmente diferente, pero dando el mismo mensaje que me dio para compartir con ustedes. ¿Cuántos tienen gozo? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Padre Santo! ¿Sabe? La gloria, y la honra. Cuando alguien me dijo, mira, Joelo, íbamos a tener caballeros, pero de algún modo se dio la oportunidad de que hayan otras personas, yo dije, amén. Porque el Señor va a hablar en esta noche a todo el mundo. Y usted de algún modo, si ha recibido una bendición hermosa en el tiempo que ha estado aquí, yo sé que hay mucha gente que desde que entró ya el Señor ha hablado a su corazón. Y yo le aseguro que va a continuar haciéndolo. Porque la palabra de Dios algo tiene que provocar en aquel que desde un principio tiene la intención de buscarle y sumergirse dentro de esa palabra. Y yo le doy gracias a Dios porque usted tiene la oportunidad posiblemente de escucharme en una emisora de radio. ¿Cuántos escuchan Nueva Vida? Amén. Que no la escucha, levante la fiel, mano. Fiel. Y ahí tenemos una oportunidad de llegar a mucha gente, pero más que una oportunidad, es una gran responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y lo hacemos con mucho gozo, lo hacemos con pasión, porque consideramos que el Señor ha sido bueno al extremo en la vida de nosotros. Y en mi caso, yo no puedo pedir más. Pero aunque yo no puedo pedir más, y a veces digo, Dios mío, ya, el Señor se place en seguir complaciendo. Y no importa lo que usted haya recibido hasta este momento, el Señor está dispuesto a brindarle más a su corazón. Así lo desea. ¿Sabe? Una vez había, me gozo porque la palabra de Dios, nosotros no podemos subestimar ese poder tan grande, ese amor tan, tan hermoso que tiene para cada uno. Vive Dios, santo. Una vez había una persona que estaba en una gran necesidad. Era una joven de 18 años. Estaba en medio de una depresión. Y cada vez que llegaba a la casa, se sumergía en un sofá. Y allí clamaba, no sé a quién, porque no conocía del Señor. Diciendo, yo necesito que alguien me ayude. Porque no puedo con esta tristeza, no puedo con esta depresión. A eso de las 7:30, acostaba a sus niños, prendía el televisor y se ponía a ver una novela, que era su novela favorita, donde el protagonista era Braulio Castillo. ¿Cuántos conocen a Braulio? Ahora muchos van a bajar la mano porque es Braulio Castillo papá. Ahí se como que prendía el televisor y se ponía a ver la novela del momento. Y eso de algún modo le causaba algún tipo de placer. Era lo único que hacía que de algún modo ella decía que se sentía de algún modo aliviada. Miren la tristeza que había, miren el dolor, miren la necesidad. En una ocasión iban a dar el capítulo final y dice, este capítulo lo voy a ver, pero por todo lo alto. Fue al colmadito en un residencial público donde vivía. Compró un par de snacks y cuando se fue a sentar para ver el capítulo final, prende el televisor y ¡pum! Se fue la luz. Pero ¿cómo es posible?
tantos meses viendo esta novela, tanto tiempo viendo a la protagonista sufriendo, y por fin cuando se va a casar, que se va a vestir de novia, se va a la luz. Esto no puede ser. Se acordó que cuando fue al colmado, se había encontrado con una señora de 80 y pico de años. Dijo, esta señora, voy a ir a la casa porque posiblemente en la parte de atrás del residencial hay luz, yo tengo que ver esta novela. Arrancó a correr, cuando llega, empieza a tocar la puerta, y al tocar la puerta, más de 80 años, se imaginarán, se tardó un poquito en salir, pero cuando al fin sale, dice, doña Nico, ¿se acuerda de mí? Hablamos en el colmado. La señora le dice, sí, me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Muy bien. Y le cuenta la historia de la novela de Braulio Castillo. Dice, por favor, déjeme ver la novela. Ella fue con las llaves. Cuando regresa, le dice, también, dame un momentito. Dejó la puerta entreabierta y la jovencita decía, ve una luz al final. Yo tengo que llegar a esa luz porque ese tiene que ser el televisor. Tengo que verlo, tengo que llegar a eso. Este es mi capítulo final. No me lo puedo perder. Y me dijo, avance. Cuando por fin llega mi amigo, que abre el portón, la chica entra y cuando entra estaba todo oscuro, camino hacia esa luz. Pero aún así ella estaba deseosa de llegar ahí. Y empezó a caminar y de momento sintió algo en el suelo y le dijo, ¿qué es esto? Y volvió y se fue por el otro lado y sintió como que algo en medio. ¿Pero qué es esto aquí? Cuando ya se estaba poniendo medio nerviosa, se encendió la luz. Y doña Nico apareció y ella se quedó así mirando, y cuando hace así que mira la sala, habían como 8 personas en silencio orando. Aleluya. Era un culto de oración. Estaban allí buscando la presencia de Dios, pero en un tono suave. Gloria a Dios. Ella se sorprendió y dice, ¿pero qué es esto? Y doña Nico le dijo, ¿sabes qué? El Señor me mostró desde que te conocí que hay algo, una necesidad bien grande en tu vida. Y tú quizás viniste a buscar dónde ver la novela del gran Braulio Castillo, o qué sé yo, cómo se llame, el galán del momento. Pero yo te quiero presentar al galán de galanes que se llama Jesucristo. Amén. Yo te quiero presentar a Jesús. Ella empezó a mirar a las personas a su alrededor. Siguieron hablando, empezaron a orar por ella. Y desde ese momento, esa chica de 18 años, que estaba en medio de una depresión, tuvo un encuentro con Jesucristo. En un culto de oración, que son tan abollados los cultos de oración. Una señora de más de 80 años, que se negaba a colgar los guantes. Yo he pasado toda mi vida en el Evangelio, decía, pero me niego a colgarle un guante. Yo tengo que buscar alguna estrategia para seguir trayendo almas al Señor. Y usted dirá, una vida en una noche. Pero gracias a esa señora de 80 años, llamada Nicolasa Delgado, se convirtió, entregó su corazón al Señor, mi señora madre Hilda Marrero. Y la palabra fluye a través de mi hermano Juan Luis Santiago. No sé cuántos lo conocen. Ya saben, levanten la mano, aunque no. Si hay gente que ha escuchado su palabra, su mensaje, ha entregado su vida al Señor en diferentes naciones, si tengo la oportunidad de que miles o 10 o 20 conozcan la palabra a través de mí, si tengo este privilegio de estar frente a ustedes en esta noche, es porque una señora de 80 años creyó en algo mayor. Es que la palabra no solamente se limita a mí, yo tengo que seguir haciendo cosas para ganar alma. Porque yo no sé hasta dónde esa alma, esa sola alma a la que yo le digo, un Dios te bendiga, un Cristo te ama. Yo no sé cómo la palabra fluye y sigue corriendo, porque es viva. Amén.
Posiblemente yo muera y la palabra, oiga, me siguió corriendo. Nicolás Delgado jamás sabrá, murió hace muchos años, jamás sabrá hasta dónde llegó, hasta dónde ese impacto llegó en la vida de esta familia, que prácticamente una generación entera aceptó al Señor. Pero es porque no subestimó el poder de Dios. Posiblemente hay gente aquí que está diciendo, ¿qué me hizo tanto? Yo he sido libre, yo ya no sé qué más hacer. Me he buscado la vuelta por aquí, por allá. Esta posición como que no funciona ahí. Me pusieron acá, lo intenté. Inténtalo de nuevo. No te rindas. Es que tengo un hijo en las drogas y lo he puesto en diferentes hogares de rehabilitación. Lo pongo aquí y le hablo. Ya no sé cómo trabajar con él. Sigue intentándole, háblale, síguele inculcando la palabra. Ay, es que el niño lo llevaba a la iglesia. Usted lo instruyó, usted cumplió con lo que dice la palabra. Dije que la palabra trabaja en él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Santo. Aleluya. No podemos subestimar el poder que tiene la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y con esto empecé a asistir a la iglesia de niño. Fui presidente de niños, presidente de jóvenes. Hice un montón de cosas. Y a los 18 años empecé a trabajar en un lugar donde cada vez que hacía un chiste aunque fuera malo, siempre venía alguien donde vi y me echaba el traje. Así que brutal ese chiste, te quedó espectacular. Cuando tenía ganas o deseo de conversar con alguien, siempre había alguien que se sentaba a la mesa y la escuchaba. Cuando tenía algún problema en mi casa, independientemente tuvieran al Señor, desconocieron por completo lo que era la palabra. Había personas que se sentaban conmigo, esperaban a que terminara la retragida, que le contaba de los problemas. Me aguantaban la mano y decían, todo va a estar bien. Y yo decía, definitivamente estos son mis padres. Y esas mismas personas, cuando salíamos, nos sentábamos en el estacionamiento, abrían la parte de atrás del baúl, la compuerta del baúl, sacaban una neverita, y los mismos que me habían escuchado contando y hablando de los diferentes problemas, para calmarme, calmar la sed sedienta, me pasaban una cervecita y me decían, ¿sabes qué? Tranquilo, quédate con nosotros, nosotros somos tus panas. Y yo decía, definitivamente estos son mis amigos. Pero hermano, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de perdición. Hay personas que pudieran estar a tu lado, que pudieran estar hablándote a tu oído, poniendo miel en tu oído, hablando dulce, diciéndote tantas cosas. Y hay personas aún dentro del evangelio que se dejan engañar por este tipo de situaciones, porque es que tenemos necesidad. Y lamentablemente lo vemos todos los días a través de la emisora y en diferentes foros. Matrimonios con gran potencia que de algún modo se pusieron a escuchar voces. Y estas voces de algún modo les engañaron. El enemigo es experto en seducción. Lamentablemente terminan separados. Porque abrieron un poquito, una rendijita de la puerta. Y el enemigo se coló por completo. Tenemos que crear los aliados alrededor de nuestros matrimonios, alrededor de nuestros hijos, de nuestras familias. Yo me dejé engañar por completo y a los 18 años me alejé del Señor. Me aparté. Me acuerdo que cuando llegaba a la casa siempre había una luz encendida y era mi madre que estaba orando. Y cuando llegaba, las pocas veces que llegaba, le decía, pero tú estás loca, estás perdiendo el tiempo. Y ella me decía, yo
hice lo que me correspondía y puse la palabra del Señor en tu corazón. Tú le has conocido. Y yo sé que en algún momento algo va a suceder con esa palabra que hay ahí en el corazón. Y posiblemente lo ves lejano, lo ves complicado, el panorama está demasiado difícil para que ocurra el milagro que tanto estás esperando. Pero no puedes perder la fe en aquel que te llamó. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu condición en esta noche? Estás aquí posiblemente más que la tormenta que se estaba anunciando, la depresión que ahora creo que es tormenta y que puede venir a Puerto Rico y no te prenda. Hay tormentas más caóticas, difíciles, peligrosas que están circulando por nuestro corazón, por nuestras mentes. Y aunque aquella todavía no ha llegado, puede caer una tormenta ahora mismo en tu mente. Soplando vientos de 100, de 150, vientos de 200, a punto de tumbarte, de doblar tu raíz, de arrancar de raíz tu fe. Pero tenemos al Dios que calma la tormenta, que regresa el mar. Aleluya. No desmayes. Independientemente del panorama que estés observando, no desmayes, porque la gloria de Dios se va a glorificar, se va a manifestar de una manera poderosa. Y mientras estás aquí, posiblemente el Señor te esté poniendo algunas cosas en su sitio. Para cuando estés ya en el estacionamiento, posiblemente yo lo quiero más mientras hablamos aquí. Antes de yo terminar, recibas un mensaje de texto o algo que diga, mira, que esto se solucionó. Aleluya. Que diga, gloria a Dios, donde quiera que te encuentres. Gloria a Dios. Señor. Mami, llegué a casa, te amo. Perdóname. Mi amor, quiero hablar contigo. Vamos a solucionar nuestra situación. Quiero resolver esto porque no puedo, no estoy tranquilo. Hay algo que me tiene como que desconcertado. Y es que no sabe que tú estás aquí buscando, implorando al Señor para que ocurra un milagro en su vida. Que tienes un hijo por ahí deambulando. Donde quiera que se encuentre, el poder de Dios le alcanza. Estaba apartado y mientras más en lo que ya me ponía, más mi madre se aferraba en oración. Me pareció una locura total lo que hacía, pero qué bueno que para nosotros esa locura es poder de Dios. Y no sabía que algo el Señor estaba planificando a favor de esa oración. Y cada vez que se ponía de rodillas ante Dios, que yo llegaba y la veía ahí, se me está perdiendo el tiempo, son ridiculeces, y me podía maldecir. Pero no sabía que mientras estaba de rodillas, que parecía tan insignificante, esa es la posición más poderosa en el reino. Amén. Aleluya. Porque estamos de pie ante el Señor, ante el trono celestial. Llegaba a la casa, ella no decía nada, y me dice, lo único que te puedo contestar es que yo creo en el Señor y estoy convencida de que algo va a suceder. Pero ¿qué fue lo que me llevó a esto? ¿Qué fue lo que me llevó a esta situación? ¿Cuál era el problema? Si en mi caso, desde los 4 años criado en el Evangelio, presidente de niños, presidente de jóvenes, aunque vivía en un residencial público con mucha escasez, tenía la figura de una madre, tenía la figura de un padre, y las cosas esenciales no me faltaban. De mi papá heredé la música, heredé la poesía. Papi cantaba en diferentes orquestas de la Fania, y en su sangre llevan música, poesía, una cosa increíble. ¿Qué le pasa a este muchachito? Mi
madre buscando alternativas me llevó a trabajadores sociales, me llevó a psicólogos, y gloria a Dios por los trabajadores de la conducta humana, los profesionales, porque les aseguro que me dieron herramientas con las que pude trabajar. Pero el cambio total no se daba y se desesperaba y decía, pero estoy haciendo lo que me corresponde. Oiga, y yo empogonado me metía donde los trabajadores sociales, y lo que hacía era, óigame, que me ponía a relajar con ellos, y en cierto modo pensaba que estaban perdiendo el tiempo, pero tengo que admitir que me dieron algunas herramientas con las que hoy todavía trabajo, igual que los psicólogos. Pero el cambio radical por el que mi madre está orando no se daba. ¿Pero qué era lo que le sucedía? Y aquí es que llega el momento más increíble. Llega la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? Y les tengo que confesar que estudié trabajo social, porque de algún modo las situaciones que había atravesado me motivaron a buscar herramientas para lidiar con ciertas cosas. Una noche llegué a la casa. Estaba mi madre orando. Y tan pronto entro, me dijo, Joel, el Señor habló mi corazón y me dice que algo va a suceder en la noche de hoy. Yo de boca le dije, tú estás loco, que estás perdiendo el tiempo, llevas 4 años en eso. Llegué muerto de borracho. Pero había algo en ella y había algo en la atmósfera, hermanos, que no era igual que las otras noches. Y realmente, aunque grité, hablé malo, maldije, dentro de mí sabía que algo iba a ocurrir. Mi madre me miró y me dijo, he estado orando por 4 años y yo sé que hoy, porque el Señor me lo confirmó, algo va a suceder. Yo no sé lo que es, pero algo va a ocurrir. Yo decía, me has buscado todo tipo de ayuda y no te ha funcionado. Llevas 4 años ahí de rodillas y estás perdiendo el tiempo. Me ves cada vez peor. No me interesa, no me interesa Dios, no me interesa lo que me ofrece. Ya lo probé. Prefiero estar haciendo lo que estoy haciendo. Pero por alguna razón ella se ha aferrado a lo que había creído. Decía, no, yo reclamo tu corazón para Jesucristo en la noche de hoy. Yo reclamo y me aferro a las promesas de Jesucristo, porque Él me ha hablado en sin número de ocasiones y yo creo en lo que me ha dicho, porque Él es fiel. Aleluya. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumple lo que promete. Yo me aferro a eso. Aleluya. Hermano, de momento empecé a sentir una unción sobrenatural. Y aunque había muchas cosas que desconocía, conocía lo que es la presencia de Dios de una manera sublime en el ambiente. Sentí como una mano gigantesca encima de mí. Hizo temblar, porque es que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Hermanos, y cuando empiezo a temblar, caí de rodillas porque no me podía sostener. Y mi madre allí gritando, intercediendo, Señor, ten misericordia. Yo no sé lo que vas a hacer, pero Padre, tú me has prometido muchas cosas. Yo lo reclamo para ti. Yo no me rindo. Yo sé que algo tienes que hacer, porque es promesa.
y yo gritando, hablando malo, maldiciendo, pero de momento fue tan fuerte el poder de Dios que caí de pecho en el suelo. Y seguía temblando y seguía con el pecho pegado al suelo y llené el suelo de lágrimas y de lo que no era lágrima. Porque de momento empecé a sentir una liberación. Y era algo, hermano, sobrenatural. Gloria a Dios. Era algo extraordinario. Era algo que todavía cuando lo cuento siento la misma presencia cerca de mí. Aleluya. Pertenece a mi corazón, pertenece a mi alma, pertenece a mi piel, a mi luna. Porque lo que no pudo completar con una buena intención, un psicólogo, un trabajador social en una sola noche, luego de mucho tiempo reclamando promesas y mucho tiempo en oración, una madre, aleluya, lo logró con el poder transformador del Espíritu Santo sobre su hijo. Y no importa el tiempo que lleves orando, para cada uno, en mi caso, fueron 4 largos años, pero posiblemente hay personas aquí que llevan más de 10, 15 años orando por su hijo. No te rindas. Hay personas que llevan muchísimos años orando para que su matrimonio por fin funcione. No te rindas, porque algo el Señor tiene que hacer. Aleluya. Hay personas que llevan muchos años, aleluya, con una enfermedad a cuestas. Y ya se han hasta acostumbrado. Dicen, yo voy a tener que acostumbrarme a vivir con esto. Pero no te rindas, porque tenemos un Dios que sana. Aleluya. Señor, no hay nada imposible para Él. Gloria a Dios. Pero ¿qué era lo que le pasaba a este muchacho? ¿Qué era lo que le sucedía? ¿Cómo es posible? Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando llegaba a la casa de niño, tenía un plato para comer y había comido, pero no me podía sentar a la mesa. Teníamos que coger el plato de comida e irnos al cuarto encerrado, porque a mi papá le molestaba nuestra presencia. Él estaba presente, no era un padre ausente, pero no le gustaba que estuviéramos. Había un televisor, pero no podíamos prácticamente verlo. Lo prendíamos hasta que él llegaba. Llegaba a las 3:30 y los muñequitos a todo empezaban. Teníamos que salir corriendo. Porque llegaba de trabajar con sus botas de cemento y nos daba patadas. Y nosotros, para evitar eso, teníamos que irnos al cuarto. Cuando tenía ganas de hablar con alguien sobre cosas de hombres, en la adolescencia, cuando empezaba la conversación, me decía que era una ridícula. Cuando mi hermano empezó a cantar, decía que cantaba horrible. Cuando nosotros le decíamos cosas de cariño, nos respondía con palabras obscenas. Cuando le buscábamos que nos diera la mano, nos hacía así. Nunca nos dijo un te quiero, nunca nos dijo un te amo, nunca nos dio un abrazo, nunca nos echó el brazo. Y aunque estaba presente, estaba más lejos que muchos que están físicamente ausentes en la vida de personas que están. Y eso duele. Era una madre que oraba, dulce, buena, bella, pero había una necesidad tan grande en mi corazón, una necesidad urgente en mi vida, una necesidad de afirmación en diferentes áreas, y me crié lleno de complejos, porque pensaba que todo lo que decía no servía. Cuando había una pregunta al aire en el salón, no me atrevía a levantar la mano porque pensaba que lo iba a hacer mal.
porque todo lo hacía mal, porque era un bruto, un anormal. Oye, me tenía que quedar. Y de momento, cuando alguien salía y decía la respuesta, decía, yo la sabía, me tenía que confirmar con él. Yo lo sabía, pero nunca lo dije. Y era bien doloroso. Por eso, cuando llegué a este trabajo, cuando hacía un chiste que alguien me lo reía, decía, Dios mío, se abrieron los cielos. Cuando necesitaba un abrazo, estos muchachos se acercaban y me abrazaban. Papito, ¿estás bien, loquillo? Y yo, me siento en grupo. Cuando me decía, papi, te quiero, vamos allá, vamos a beber hoy, te quiero, yo pago. Esta gente me quiere de verdad. Loquillo, esta mamita me miró. Mano, pero casada y te miró, ¿no? La tienes tumbada. Y tú salías por ahí, mano. Y son cosas que pasan a diario, ¿sí o no? El pana está pendiente a ver cómo le vas a hablar porque sabe que eres cristiano. Pero por alguna razón, cuando te habla de cosas aquí, que te lo ríes y te óyeme, este no es cristiano, está más al lado de acá que de allá. Y hay gente que nos está observando constantemente, hermanos, predicamos más fuera de la iglesia que adentro. ¿De qué vale que vengas a la iglesia y cantes y adores y estés? Y cuando vayas allá no estés. Hablamos más alto con nuestras acciones que posiblemente con las alabanzas que ves aquí con tu boca. Aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado. En mi caso, el enemigo me sedujo de una manera increíble. Y las necesidades que tenía en la casa, mucho de lo que necesité, lo busqué en el mundo. Me creé con rebeldía. Y cada vez que mi padre me decía algo, cuando ya tuve más edad, te ha dicho, déjame quieto, tú eres un loco, te odio. Mira, tu papá cumpleaños y te quedaban esperando que fuera. Le enviaba un regalito de esos que me había regalado hace dos navidades atrás. Ay, padre, pero eso lo gritamos. Aquí hay gente que se identifica. Nunca le han regalado una camisa que regaló a alguien hace dos años. En la familia, en el intercambio de regalos. Adiós, loco, pero esta camisa te la regalé. Ah, de verdad. Qué coincidencia. ¿Cómo lo sabe el tío amañado? Hay gente que te está observando. Y nosotros no podemos. En mi caso, subestimaba a mi madre y decía, este está loco, este está perdiendo el tiempo. A muchos los van a subestimar aquí por la edad. Y le van a decir, mira, tú estás perdiendo el tiempo conmigo. En los trabajos a veces nos discriminan por eso. Y sucede también, y a veces nosotros mismos actuamos contra nosotros mismos, valga la redundancia. Pero el Señor te dice en esta noche que tú vales, que tienes mucho que ofrecer, que lo tuyo todavía está empezando y está comenzando, estás arrancando ahora. Gloria a Dios. Posiblemente las cosas que Dios tiene para ti no las vas a ver en vida, lo grande que vas a hacer con una acción, como le pasó a Doña Nico, que murió y no sabe que toda una generación, y yo me comprometo a que lo que aprendí de Doña Nico y lo que recibí, lo voy a transmitir a mis hijos, a mis nietos. Yo me comprometo con eso. Estamos hablando de algo serio. Yes. Aleluya. Sí, Señor, eso es. Empecé a analizar mi vida y lo que había ocurrido. Y encontré una locura, pero que desde la perspectiva de un trabajador social tiene sentido. ¿Hay algún trabajador social aquí? Y es algo que... Y yo quiero invitarles, y ya estoy terminando.
nuestras Biblias. A Lucas 15. Lucas 15, 29. Hermano, yo traje parte de la TH para abrir la puerta. Está en pendrive. Para que usted vea, yo hice una asignación, mire qué lindo, después que hice todo esto, mire. Mire para allá. El otro día venimos con cambio. Lo damos, mire, busqué fotos y todo. Esto estaba ahí. Pero vamos a tocar algo de esto. Herramientas de prevención, amor, comprensión, diálogo, comunicación. Dice la palabra. Mateo 15, San Lucas 15, debo decir, 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y hasta el sol de hoy siempre hemos conocido esta parte de la palabra, de la parábola del hijo pródigo, y siempre hemos pensado en este padre que su hijo decidió pedirle su parte de los bienes, lo gastó, se fue con rameras, hizo, deshizo. Luego se buscó un guisito cuidando cerdos, y ni las algarrobas de los cerdos podía alimentarse de eso. Y siempre vemos esta historia de este modo, y qué hermosa es. ¿Cuántos la han escuchado? El hijo pródigo, tantas canciones. Pero las parábolas tenían algo particular. Y que Jesucristo, según muchos conocedores, hablaba la parábola porque de un modo sencillo el pueblo lo podía entender. Sin embargo, aquellos que estaban buscando, como decimos en buen puertorriqueño, tirarle la cascarita para que se resbalara, como no entendían, porque podían tener varios significados, ellos en su vasto conocimiento se ponían a buscarle, y como tenía varios significados se enredaban y no sabían si estaba diciendo algo malo o algo bueno, pero el pueblo sencillo lo entendía. Y hasta el sol de hoy hemos recibido esa palabra tan hermosa y que nos sirve de motivación, que si tú haces lo incorrecto te vas, independientemente de lo que hagas, el Padre te recibe con los brazos. Más desde que te vea a lo lejos, va y te busca y te recibe y hace fiesta. ¿Y cuántos han vivido situaciones como esta? Muchos aquí posiblemente hicieron muchísimas cosas terribles, y aunque el Señor los perdonó, lanzó sus pecados en el fondo del mar, hay veces que ellos se niegan a soltar esa carga, ese pecado, y se autoplagean y dicen: no, me siento pecador todavía, no creo que hayas recibido el perdón en tu totalidad. El Señor te perdonó, sé libre en el nombre de Jesús. Tú corriste hacia Él, Él corrió hacia ti definitivamente. El Señor tenía deseos de que regresaras a la casa, y con sus brazos abiertos, con su corazón, te recibió, te puso un vestido nuevo, te puso al día, te aniquiló, eres una nueva criatura, disfruta, independientemente de lo que hayas hecho. Y
independientemente de lo que hayas perdido en el camino, ya está bueno. Aleluya. Sí, Señor. Gózate. Disfruta del gozo de tu Señor. Y esta palabra es hermosa. Pero entonces me puse a buscarle la vuelta a Ariel, como buen trabajador social. Y digo, pero en el capítulo 12, si vamos un poquito atrás, ¿qué lleva a un hijo a pedir su parte de los bienes? Lo juntó, se fue. No hubo diálogo o intento de persuasión para que el hombre no se fuera. Ariel, si tú sabes que tu hijo se va, ¿qué tú haces? Papi, vamos a hablar, ¿qué pasa? Tranquilo, vamos a conversar. Vamos a sentarnos. Pero a nivel cultural, en aquellos tiempos, eso no. Y es una realidad. ¿Qué lleva un hombre, un niño, un muchacho a querer irse de tu casa? Después que se fue, que se alejó, no se habla, Señor no habla, Jesucristo no habla de que el Padre fue a buscarlo, de que teniendo tantas personas a su cargo envió a alguien. Mira, tu papá dice que vaya, chico. Y posiblemente era un hombre muy conocido. Le comentaron muchas veces, mira, que él está por ahí escocotado. A que él está perdido, a que él está haciendo, deshaciendo, qué está pasando con él. Seguro de que si a usted aquí le dicen que su hijo posiblemente está pasando necesidad en una luz porque cometió unos errores, muchos de los que estamos aquí arrancan y, papito, ¿qué necesitas? Comida, vente para mi casa, y siguen insistiendo. Esto soy yo desde una perspectiva de trabajador social observando otro ángulo de lo que es esta palabra del hijo pródigo. ¿Y por qué me sostengo en esto? Porque dijo, mientras estuvo en esa situación, dijo, reflexionó, volvió en sí. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Hizo un plan. Dentro de su condición me levantaré. Sacudiré. Regresaré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Olvídate de todo. Quiero empezar de cero. Reconozco que he pecado. Quiero empezar de nuevo. Olvídate. Sé que lo hice mal. Y así como lo planificó, lo hizo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me encanta esta parte, porque basándonos en lo que le estaba expresando, viendo esta historia desde otra óptica, hubo un hijo que reflexionó, recapacitó, se levantó y dijo, voy a regresar a mi papá. Le voy a confesar ante él. Pero el Señor estaba trabajando en ambas direcciones. Y no había solamente un hijo que estaba planificando cómo pedir perdón y humillarse y abrir su corazón y decirle, mira, yo te fallé. Sino que había un padre que también estaba planificando cómo mostrar misericordia a su hijo. Por eso la palabra dice que fue movido a misericordia. Aleluya. Las parábolas provocan eso. Y de algún modo entiendo que Jesucristo estaba hablando a su pueblo y le estaba diciendo, ustedes han hecho, han cometido sus errores, pero el Padre les ama. Pero estaba enviando un mensaje también a la otra orden jerárquica, diciendo que
tenemos un pueblo que ha cometido sus errores, pero tenemos que escudriñarnos qué es lo que hemos hecho mal para que haya esa rebeldía, para que haya sucedido lo que sucedió, para que no se te vayan de tu casa. Porque a veces como padre decimos, aquel se fue, no quiero saber de él. Eso es un loco, ese no es hijo mío, esa no es hija mía. Pero también tenemos que como padres escudriñarnos qué hicimos mal. Aleluya. Que pudimos cambiar, pero no lo hicimos a tiempo. ¿Dónde fallé? ¿Dónde tengo que modificar? Hay veces que los hijos totalmente destruidos regresan a la casa. Y lo que hacemos es a veces darle sobre la herida. No solamente de golpes, sino de palabras. Y le decimos, tú esto, tú lo otro, tú no vas a cambiar. Estoy cansado de ti, cansada de ti. Tenemos que ser como aquel padre movido a misericordia. Y abrazar. Y reivindarnos de su cuello. Y besarlos. Independientemente de lo que hayan cometido. Tenemos que escudriñarnos como padres qué podemos modificar y cambiar para que las cosas vayan mejor en cuanto a relación se refiere. Aleluya. Aleluya. El padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestidlo, hicieron un par y poner un anillo en su mano, calzado. Traer el becerro gordo, matarlo, y esto pudiéramos hablar tanto. Porque este mi hijo muerto él y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Y ese padre que hay en casa? Loco, tú no sabes. Ah, no, tu hijo, tu hermano volvió. ¿Cómo va a ser? Sí, bro, hay un pari montado, tú no lo sabías. Si tú eres de la familia. Tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Todo esto es tuyo. Pero él no le estaba hablando de cosas materiales. Aleluya. Gloria a Dios. Es que las cosas que estaba observando de un padre ahora misericordioso, nunca las vio mientras estuvo con él. El hijo era otra persona, pero también teníamos un padre diferente, haciendo cosas diferentes. Y eso lo tenía intrigado, decía, pero hermano, has hecho de todo. Me contaron que hasta lo besaste, lo abrazaste y lo besaste. Y yo ni siquiera me había enterado, me enteré por fulanito que trabaja allá en los campos, allá abajo, no, yo no sabía nada. Hace unos meses, o más bien como 2 años, o 3, estaba trabajando en el departamento de salud y trabajaba en el área por todo Puerto Rico y ese día trabajaba cerca de casa de mis padres. Andaba con un compañero de trabajo cristiano y al estar cerca decidimos almorzar en casa de mis padres. Fui porque me encanta el arroz con jamonilla que hace mi madre. ¿A cuánto le gusta el arroz con jamonilla?
Póngame langosta, caviar, y yo prefiero el arroz con jamón. Hermanos, y cuando fuimos, hora de almuerzo, un campo, no había nadie. Más que la familia, mi madre, mi papá, mi compañero de trabajo. Cuando terminamos la visita, teníamos que regresar a trabajar. Me comí un plato de arroz con jamonita, repetí, porque eso no se daba todos los días. Y repetí otra vez, son tres veces. Eran platos pequeños. Y tenía sueño y tenía que regresar al trabajo y decía algo. Y de momento el compañero de trabajo dijo, tenemos que ir, nos vamos a orar. Nos agarramos de las manos. Ay, padre, por el sueño que yo tengo. Mi madre, él, mi compañero de trabajo y yo, de momento mi compañero dice, tu papá, ah, está por ahí, por el campo, dando vueltas. Llámalo. Vino para acá. Mi papá mide como 6 pies, trabaja construcción, tiene las manos callosas. Bueno, entrometecido, ¿verdad? Porque todavía, como que el hombre no ha sido movido a misericordia, no ha sido. Nos pusimos a orar y mientras estábamos orando, sentí la misma presencia que sentí en el momento en que tuve la experiencia con mi madre. Y una voz habló a mi corazón y me dijo, este es el momento. Y yo empecé como que a cuestionar el momento de qué. Cuando abro los ojos está mi padre al frente. Yo le dije, me acabo de comer 3 platos de arroz con jamonilla, tengo sueño. Aquí no hay nadie, esto es un mediodía, tengo que volver a trabajar. Y sería eso constante, hablando a mi corazón, este es el momento, este es el momento. Hermanos, empezó mi cuerpo a temblar. Y de repente tuve que poner mi mente en blanco, porque si no, no lo hago jamás. Di como 4 pasos al frente y me reguindé del cuello de mi papá. Esperé el burronazo. Eso fue como abrazar un poste, hermano. Se quedó así. Y los que estaban alrededor de nosotros se quedaron como y mami empezó a lavar a Dios más duro. Aunque ellos no sabían lo que estaba ocurriendo en mi corazón, el Señor sí sabía y había un plan. Hermano, yo me levanté de su cuello y empecé a orar y de momento en la oración le dije, papi, perdóname. Qué locura, si nunca, para mí nunca hubiera sido yo el que tenía que pedirle perdón, era él a mí. El por qué no me abrazó, el por qué no me besó, el por qué nunca me apoyó en muchas cosas. Pero volvía por alguna razón mi voz, mis labios a decirle, papi, perdóname. Siempre el primero es el más difícil. Y de momento fui valiente y le dije, te amo. Y después que le dije el primero, me solté. Sí, te amo, te amo, te amo. Ay, te amo, te amo. Y abrazándolo. Porque a mí tanto insistía. Que de momento siento que él empieza a mirar su rostro hacia mí, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y sus manos empiezan a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse. Nos rendimos en un abrazo y él me dijo, yo también te amo. Aleluya. Jamás había oído esas palabras y si las escuché fue cuando bebé porque no las recordaba. Pero fueron tan lindas. Y después era como una competencia, no, yo te amo más, no, yo te amo a ti, no, perdóname, perdóname a mí, no te amo. Abrazando. Y en uno de los momentos más simples
después de comerme tres platos de arroz con jamonillo. Tenía que volver al trabajo, tenía sueño, era un campo, no había nadie por todo aquello. Sucedió una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Marcaron mi vida para siempre. Igual que sucedió también con mi madre, cuando en aquel cuartito de un residencial público, en un culto de oración que lo que había eran 8 gatos, allí tuvo su experiencia más extraordinaria de vida y conoció al galán de galanazo, Jesús. Aleluya, aleluya. No era necesario reconocer nuestra culpa y nuestros errores, pero también, de algún modo, partes esenciales de esta ecuación, ser movidos a misericordia. Por eso le llamé a lo que traía reflexión y misericordia. Porque los padres que de algún modo tenemos más madurez, tenemos que reflexionar aquellas cosas, cerrar nuestros ojos, mirarnos por dentro, verificar si hemos fallado, si hemos callado palabras, si hemos hablado de más. Y los hijos, si sienten que han fallado sus padres, tienen que levantarse, volver en sí y arrancar, buscando ese abrazo, buscando ese beso, buscando esa reconciliación, buscando ese perdón. No necesitamos estar en la nave grande para que ocurran cosas extraordinarias en esta noche, aquí en este lugar. Puede suceder una experiencia grandiosa para tu vida, que no solamente te marque a ti, marque a tu familia, marque a una generación por completo. Porque la palabra de Dios no podemos subestimarla, no podemos subestimar su amor, aleluya. Oh, gloria. Yo te voy a pedir que si necesitas la oración, levantes tu mano. Levantes tu mano. Aleluya. Levanta tu mano. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Si eres de las personas que dices, ay, yo no voy para más, estoy cansado, estoy cansada. He corrido todas las posiciones en la iglesia, en mi trabajo. Siento que no sumo para la obra, que lo que hago es restar, estoy cansada, no puedo más, voy a tirar la toalla. Mira la experiencia de aquella anciana de más de 80 años que se negaba a colgar los guantes, insistía en ganar almas para el Señor. No ganó una vida, ganó una descendencia entera. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Si eres de los hijos que estás en total rebeldía, y aunque asistes a la iglesia, porque yo asistí a la iglesia de vez en cuando, por dentro estás como una bomba a punto de estallar, y dices, no soporto esto, estoy cansado, y estás haciendo una que otra cosita sin que la gente se entere. Hora de volver en sí en esta noche. Porque aunque la gente posiblemente no te está viendo, el Señor te está observando hace rato entre cerdos, a punto de comer algarrobas cuando Él tiene algo, una mesa servida para ti. Aleluya. No esperes a que ocurra eso. Si eres como el padre, que aunque tenía buenas intenciones y viéndolo desde la perspectiva de trabajador social, omitió algunas cosas, cayó palabras que debió decir. Aleluya. Este es el momento de ser movido a misericordia. Para que después no sufras el que te saquen en cara algunas cosas. Es que tú no hiciste esto, no hiciste lo otro. No. Corta con eso, muévete, abraza, besa. Ay, es que nunca lo hicieron conmigo. Olvídate de eso, rompe la raíz. Ese modelaje que recibiste, rómpelo. Porque el Señor te abraza. No sabes abrazar, Él te abraza en esta noche. No sabes besar, Él te besa en esta noche. Él te recibe en sus brazos. Él te dice que te ama. Aleluya.